Compañeros, buenas noches. Quiero pues, compartirles los avances de la aplicación hasta el momento. Creo que pues, ya está en un 90%. Me falta definir algunos detalles y algunas pruebas y montar la base de datos del servidor. Pero yo creo que ya está por lo menos de lo que nos habíamos planteado. Entonces quiero mostrarles rápidamente que acá tengo. La base de datos se llama Sion Database. Con lo mínimo que quedó la base de datos, que fueron cuatro tablas con sus respectivas relaciones. La tabla productos, donde vamos a registrar pues todos los productos que tenga el mini mercado o la tienda. Yo he agregado algunos. Está la tabla usuarios, donde van a quedar registrados los usuarios, las contraseñas, los correos y los datos de contacto de cada uno. Sí, voy a eliminar algunos pues, que tengo acá que no deberían ir. Los eliminamos. Y está la tabla factura, que es donde me da los datos generales de la factura. Datos como son el ID de la factura, la fecha, el total de la factura, el estado del pedido y el documento del usuario. Y en la tabla pedidos tengo. Pues es cada uno de los productos que se agregan a la factura. Entonces, el factura ID factura, producto ID producto, cantidad y el total de la factura. Es como más o menos manejo la base de datos. Ahora, tengo acá el proyecto que se llama Sion. Y el proyecto Sion consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 activities o 8 archivos Java, 8 clases. Cada uno maneja pues una activity, un layout. Y las respectivas pantallas o layouts. Que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta detalle 1 no es. Cada pantalla, pues, cada layout representa una pantalla de la aplicación. Entonces quiero mostrarles ya hasta el momento cómo va la funcionalidad de la app. Yo la tengo ya acá compilada. Le quité los fondos y los diseños porque tenía un problema, pero eso lo soluciono prontamente. Lo primero que me muestra la aplicación es el splash screen con el logo y después me pasa hacia esta opción donde yo puedo registrarme. Allí en el registro, pues para todos los nuevos usuarios, la idea es que funcionalmente esos registros se validen desde la interfaz web. Pero aquí lo podemos manejar. Entonces vamos a agregar a una persona X, va a ser 1075 222 333. El nombre va a ser Gonzalo Andrés Falla Ríos, por decir algo. El correo va a ser gmail.com. El teléfono 5555, la dirección, pues cualquiera, ¿no? Calle 32, número 203. El usuario que el señor escoge va a ser G falla y las contraseñas va a ser 1234. Y aquí la primera validación, ¿no? La primera validación es que las contraseñas coincidan. Aún no le hice validación de usuario, pero yo creo que así va a quedar. Igual pues el usuario tiene que ir con la contraseña. Entonces 4. Encontremos aquí 4. Bueno, obviamente este consume demasiados recursos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si yo le doy registrar, me da la confirmación de los datos. Y al confirmar, me registra en la base de datos. Yo puedo confirmar acá en la tabla usuarios. Examinar. Que ya me va a aparecer el último registro, que es el señor Gonzalo Andrés Falla Ríos. Aquí está. Ya quedó registrado y ya puede acceder a la aplicación. Entonces, ya puede volver.
y poder ingresar. Entonces dijimos que el usuario del señor Gonzalo Falla era G Falla, si no estoy mal, G Falla, y la contraseña 1, 2, 3. Aquí hago tres validaciones. Uno, que la contraseña ingresada no corresponde al usuario. Me tengo que quitar esto. Dos, que el usuario no existe. No existe en la base de datos. Y la tercera es que efectivamente podemos ingresar. Entonces, que falle, bienvenido. Tengo mis tres opciones. Me muestra la sesión que se ha iniciado. Puedo generar un pedido. Entonces, yo voy a generar un pedido. Y para ello debo generar una nueva factura. Me dice que la factura va a ser la 102. Entonces vamos a comprar tres cosas. Vamos a comprar un queso tajado, dos libras de queso tajado. Lo agrego. Él me va agregando al producto al carrito de compras. Y voy a comprar una salsa de tomate. Por tres, por decir algo. Entonces, respectivamente me va mostrando acá. Lo agrego. Y agreguemos algo de aseo hogar. Vamos a agregar un jabón para la loza por uno. Listo, agregué las tres compras. Una vez agregadas los elementos o los productos, yo finalizo la compra. Entonces, su pedido se solicitó con éxito. El número del pedido es 102 y el costo total de la factura es de 11.800 pesos. Entonces, yo si quiero agregar un producto más, lo agrego acá. Si confirmo, listo, ya quedó confirmado. Ahora ya puedo validar en mi aplicación, pues el estado del pedido, que es para eso esta segunda opción. Entonces, el estado del pedido, yo puedo verificar cuatro estados: si lo solicitaron, si lo despacharon, si está en tránsito y si ya lo entregaron. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá la que acabamos de hacer, la 102. Si consulto estado, me dice que está en solicitado. Todavía no ha llegado a despacho, menos en tránsito. Tengo un ejemplo que es la 101, la anterior, donde ya pues fue entregado al cliente. Esa es la idea de este panel. Entonces, miremos la 102 y si quiero ver el detalle de mi pedido, le doy aquí en ver detalle, él consulta en la base de datos y me dice la factura 102, el documento, el cliente, el doctor de la factura y los productos. Y así respectivamente yo podría validar. Vamos a meter la 101. Los productos de las respectivas facturas. Creo que esto es lo que estábamos apuntando en la aplicación. Pues quedo atento a sus comentarios, a mejoras. Una vez lo tenga terminado y cree el APK, lo voy a subir a Play Store para que ustedes puedan pues interactuar con la aplicación. Hay algunos errores, hay algunas consultas que si los campos se van vacíos me genera error. Pues eso lo miraré más a fondo, pero pues yo creo que ya logramos esto. ¿Qué quedaría pendiente? Queda pendiente hacer una interfaz web donde pueda hacer lo mismo. Y donde pueda ingresar los productos, donde pueda ingresar los usuarios y donde pueda modificar los estados de los pedidos. Creo que eso es lo que nos falta. O si es viable, ustedes consideran, podríamos dejar la aplicación hasta ahí. Igual pues José Julián, no sé cómo le haya ido con eso. Él me dijo que iba a hacerlo el carrito de compras. Pero pues esta es la aplicación. Entonces, la idea es que ya entreguemos la parte de desarrollo. Y comenzar también pues cómo hacer la transferencia de cómo se desarrolló y cómo se hizo el código del proyecto. Les encargo que sigan viendo los videos del tutorial. Yo en esta semana tengo que subir otros e incluir algunas cosas de las que utilicé en esta parte. Que es por ejemplo este list view y los spinner y todo esto. Entonces espero que pues les haya gustado y estaremos atentos para continuar el proceso.